Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más. Pero esta semana es muy emocionante porque por fin podemos ver a los San Francisco 49ers este viernes contra los empacadores de Green Bay en nuestro primer juego de pretemporada. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49 y muy pronto regreso una vez que ya salga a la venta el Madden 23. También está activo el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados y poder participar en los sorteos que ofrecemos aquí en Canal 49 mes con mes de mercancía de los 49ers. Pero señores, esta semana nos toca analizar a nuestro siguiente rival, son los Santos de Nueva Orleans, así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Se llegó la hora, familia Niner. Por fin el día de mañana veremos nuevamente a los San Francisco 49ers en el terreno de juego. Una larga espera que ha llegado a su fin. Y sí, ya sé que no es temporada. Sí, ya sé que no veremos a los titulares en el terreno de juego en su gran mayoría. Y sí, ya sé que estos juegos pueden llegar a ser muy aburridos o que es mejor esperar a que comience la temporada regular. Pero volver a ver este hermoso uniforme del emparrillado no tiene precio independientemente de los nombres atrás del jersey o del nivel que se pueda ver. Son los 49, carajo. Y desde aquí se empieza a apoyar, si no, qué chiste. Además, a un servidor, estos juegos me parecen súper interesantes, pues desde aquí se empieza a ver piezas que podrían llegar a contribuir en la temporada. Yo recuerdo, al menos desde que empecé el canal, haber visto a un joven Kittle pisar el terreno de juego o a un tal Fred Warner y pensar, ah caray, estos tienen con qué. Y si nos vamos un poco más atrás, mirar a un hombre llamado Navarro Bowman en equipos especiales y pensar, ¿por qué no meten a ese de titular? En fin, para los que amamos a este equipo, cualquier encuentro es un deleite. Así que mañana, poco después de las 6:30 de la tarde, podremos volver a vivir la emoción de ver a los San Francisco 49ers en acción. Kyle Shanahan pondrá a Trey Lance a jugar desde este primer encuentro de pretemporada y empezaremos a ver el desarrollo del muchacho, qué tanto ha progresado desde la temporada pasada y si realmente ya está listo para la NFL. Se han reportado lesionados como Charvarius Ward, Emmanuel Mosley y algunos más por ahí, pero nada grave. Ya saben, ese tipo de disque lesiones solo para no arriesgarlos desde ya, teniendo en cuenta nuestro historial reciente. Jugadores como Danny Gray, Spencer Burford o Davis Price siguen dando de qué hablar en los training camps. Además, se habla de una evolución importante en Brandon Ayuk y bueno, el tema de Jimmy Garoppolo, que aún no llega a su final. Pero mientras nos vamos preparando para el encuentro de mañana, vayamos con el análisis de nuestro siguiente rival, los Santos de Nueva Orleans. Fundados en 1966, los Santos pertenecen a la División Sur de la Conferencia Nacional y juegan en el Superdomo, estadio mítico donde se han jugado muchos Super Bowls. Se unieron a la NFL como un equipo de expansión en 1967. Llevan el nombre de la herencia musical del jazz en Nueva Orleans y el himno de los Santos, Marchan Ya. Los Santos en sus primeras 20 temporadas tuvieron récords perdedores. Tuvieron su primer récord ganador y playoffs hasta 1987 y su primera victoria en playoffs fue hasta el año 2000 en su temporada 34. Antes jugaban en la división oeste de la Conferencia Nacional. Fue hasta 2009 cuando ganaron su único Super Bowl en su única aparición hasta el momento. Además, ganaron dos campeonatos de división estando en el oeste de la Nacional y llevan 7 en la sur de la Nacional. Además, cuentan con 14 apariciones en playoffs. Por sus filas han pasado jugadores como Ricky Williams, Archie Manning, Reggie Bush y hasta el entrenador Mike Ditka. Pero la cara de la franquicia, sin lugar a dudas, siempre será el eterno Drew Brees. La temporada pasada terminaron con récord de 9 ganados y 8 perdidos, pero no fue suficiente para alcanzar los playoffs. La vida en Nueva Orleans y de su head coach Sean Payton no fue nada fácil sin el 9 en los controles. Y esta temporada debuta al mando Dennis Allen, su ex coordinador ofensivo, buscando evitar épocas oscuras para los Saints.
Sin Breeze, la unidad tuvo muchísimos problemas en 2021, terminando como el ataque 28 general, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Imagínense pensar en la peor ofensiva aérea de la liga y pensar en los Santos, imposible hace algunas temporadas, pero hoy es una realidad. Los Santos terminaron como el peor ataque aéreo de la NFL, y aunque por tierra estuvieron a media tabla, no fue de mucha ayuda al final de la temporada. Este ataque promedió 21.4 puntos por partido, y ni Camara, ni Hill, ni Thomas con sus lesiones pudieron evitar la hecatombe de esta unidad. El regreso de Pete Carmichael como coordinador ofensivo puede ayudar a que el ataque de los Saints mejore en este 2022. Y se preguntarán, ¿cómo es que este equipo terminó con récord ganador y a nada de colarse a playoffs con tan pésima ofensiva? La respuesta es defensiva. Esta unidad terminó la temporada pasada como la séptima general, la 14 contra el pase, pero la cuarta mejor contra la corrida, permitiendo 19.7 puntos por encuentro. Esta unidad es sólida y con algunas piezas podrían ser un terror para las ofensivas que enfrenten en 2022, pues además fue muy buena robando balones con 25 y un diferencial de más 7. Nombres como Marshawn Lattimore, Marcus Davenport, Cameron Jordan o Taco Charlton hacen de la defensa de los Santos una muy buena unidad que, con la adición de algunas piezas, lucen muy sólidos para esta nueva campaña. Aquí nos encontramos con una de las mejores unidades de la NFL. Rankeada en el número 5, fueron la quinta mejor en cuanto a posición de campo de los oponentes, iniciando en la yarda 24.1, la cuarta mejor en patada de despeje con 47.7, la cuarta mejor en patadas dentro de la yarda 20 con 29, empatada en la cuarta posición en patadas bloqueadas con 2, y solo en porcentaje de puntos extra fueron la peor de toda la liga con el 81.5%. Willards es una garantía como pateador de kickoff y Alec Gillikin como pateador de despeje. Bajo el mando de Darren Reese, esta unidad cada año desde 2019 va a la alza y 2022 podría convertirla en top 3 de la NFL. Su tackle izquierdo, Terron Armstead, emigró a Miami, así como su safety, Marcus Williams, quien ahora milita con Baltimore. Con Alexander, ex 49ers, se fue a los Jets, y recientemente su tackle derecho, Jordan Mills, aterrizó en San Francisco, además de su quarterback Trevor Siemian, quien será suplente de Justin Fields en Chicago, por mencionar algunas de sus pérdidas. Pero aún con los problemas administrativos con los que entraron los Santos a la agencia libre, lograron hacerse de piezas como Tyrann Mathieu, proveniente de Kansas City, al igual que Daniel Sorensen, también de los Jefes. Firmaron a uno de los receptores que más me gustan de la NFL, proveniente de los Browns, Jarvis Landry, Taco Charlton, Edge de los Steelers, Kentavious Street de los 49ers y hasta del quarterback Andy Dalton, que andaba en Chicago. Piezas importantes que ayudarán sobre todo a una defensa ya sólida para este 2022. 5 picks solamente para los Santos en 2022, pero 2 primeras rondas, y fueron por calidad en la ofensiva y cantidad a la defensa, 2 para el ataque y 3 para defender. En la primera ronda, el primero que tomaron con el pick 11 global fue el receptor abierto de Ohio State, Chris Olave, del cual se hablan maravillas y fue uno de los mejores calificados para este draft. Con su segundo pick en la primera ronda, tomaron al tackle ofensivo de Northern Iowa, Trevor Penning, con el pick 19 global. Ya en la segunda ronda, con el pick 49, fueron por el safety de Tennessee, Alante Taylor. Sin tercera, ni cuarta, ni quinta ronda, en la sexta, con el pick 161 global, eligieron a DeMarco Jackson, un linebacker de Appalachian State. Y por último, en la sexta ronda, draftearon al tackle defensivo de la Fuerza Aérea, Jordan Jackson. Un draft muy desnutrido, en el que intentaron balancear y cubrir algunas necesidades, sobre todo ofensivas. Los Santos están en ese punto en donde o rescatan el barco o se van al carajo por un rato en la NFL. Pero con Jameis Winston, Andy Dalton, Taysom Hill e Ian Book compitiendo por el puesto titular como mariscal de campo, la verdad no se ve cómo puedan mejorar su ataque. Seguirán apostando a correr el balón y tal vez con Landry ganar un poco de yardas aéreas, pero nada más. La defensa será el bastión del equipo y lo que en 2022 logren será en gran parte por esta unidad y los equipos especiales. El no tener al eterno Sean Payton al mando les pegará y me parece que los Santos quedarán nuevamente detrás de los Bucaneros, pero difícilmente se meterán a playoffs. Para los 49 será un juego en casa, en el que las defensivas impondrán condiciones. Santos puede detener el ataque terrestre de San Francisco, pero tal vez no puedan con la versatilidad de Lance. Si la defensa californiana puede tener poco tiempo a la ofensiva de Santos en el campo, la defensa de los Saints terminará doblándose. Los 49 me parecen favoritos para este encuentro, pero Lance tendrá que hacer un buen juego y sobre todo no cometer errores. Los miembros dorados de Canal 49. De todo corazón, muchísimas gracias a los que forman parte de esta bonita familia. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale clic en el botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Y llegamos nuevamente al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch. Ya saben que soy como Canal 49. Ya está activo el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de este canal, poder participar en los sorteos y gozar de todos los beneficios. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49. Señores, mañana a apoyar con todo a los San Francisco 49ers, juego de pretemporada el primero, pero los vamos a volver a ver en el terreno de juego y hay que apoyarlos como siempre con todo. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, regresa la NFL y ya lo saben, ¡Go Niners!